empezamos el año con la inauguración de nuevas aulas, del primer piso del colegio. Estamos muy contentos, muy emocionados y muy agradecidos al licenciado Maquirrián por esta posibilidad que nos da a todos de participar de este momento y esta ampliación que es tan importante para los alumnos y para el personal. Licenciada, un poco las características que tienen estos salones, ¿a cuántos alumnos va a abarcar? Estos salones son 5 aulas en el primer piso y preceptoría. Tenemos un aula grande también abajo, una cocina, tenemos una cantina, un laboratorio, una portería. Recién se inauguró el primer piso, pero la ampliación sigue en proceso de construcción. Un poco en el discurso hablaba sobre lo difícil, ¿no?, que es por ahí mantener en esta situación difícil del país, un importante esfuerzo que está haciendo la institución en este momento. Es un esfuerzo muy importante, como lo dije en el discurso, sin ayuda de nadie. Diríamos que el licenciado, que es la patronal del colegio, ha trabajado solo en esto, con un esfuerzo solamente de él. Y bueno, tenemos que apoyarlo, especialmente los padres y la comunidad, para que el colegio siga creciendo, ya que es un baluarte acá en la población de San Jerónimo Sud y de la zona también. Se va redoblando el esfuerzo, digo, porque año tras año va aumentando la cantidad de alumnos, va aumentando también los desafíos. Van aumentando los desafíos, la cantidad de alumnos, con un proyecto, como lo dije también antes, que traspasó las generaciones, que es un modelo educativo que evidentemente tuvo éxito, por eso los padres lo siguen eligiendo para decidir enviar a los alumnos acá a la institución. ¿Cuál es el mensaje que se aleja a los alumnos y a los padres en este comienzo de año? El mensaje es que empezamos un nuevo año libre de facilismos, con mucho esfuerzo, con dedicación, mucho estudio, porque el pilar del colegio es la calidad de los aprendizajes y no vamos a ceder nunca en eso. Apuntamos a una convivencia pacífica, a un colegio donde no haya violencia, violencia cero, trabajo integrado, convivencia pacífica y aprendizajes permanentes. La verdad que estoy muy contenta y muy orgullosa de que esta institución educativa esté ampliando su estructura y su infraestructura. Realmente es un orgullo para todos nosotros y para toda la comunidad de San Jerónimo Sur que esto esté sucediendo aquí. En representación de la familia, para nosotros realmente esto ha significado mucho esfuerzo. Entonces estamos muy felices de que todos nos estén acompañando hoy. Bien, digo, también como ex alumna, ¿no? Así que me imagino también todas las sensaciones que pasan al momento nuevamente de ingresar al colegio, de ver también las obras que se han inaugurado en el día de hoy. Sí, realmente cada vez acá hay más alumnos, cada vez hay más padres y más estudiantes que eligen esta institución. Entonces es una necesidad que teníamos, no solamente como comunidad educativa, sino también para todos los pueblos de alrededor. Ya que, bueno, la mayoría de los estudiantes que vienen son de afuera y bueno, sí, la verdad que muy, muy contenta, creo que era algo que necesitábamos todos. Este colegio tiene una trayectoria muy importante, tiene un proyecto institucional muy fuerte y creo que eso es lo que ha hecho que cada día crezca más. Hace 48 años que se fundó esta institución. Entonces, para nosotros realmente, digamos, es muy importante el reconocimiento que se hace de toda la trayectoria y realmente de los fundamentos y de los principios que ha tenido esta institución desde sus inicios, ¿no? Porque me parece que está muy claro que esto se ha sostenido durante todo este tiempo. Yo le quería mandar un saludo muy grande, decirle que estoy muy orgullosa de la institución que ha construido, que realmente es un orgullo para toda la comunidad educativa, para todo el pueblo y para la Argentina en general, y que realmente para mí es un honor ser su sobrina. Venimos a dar las salutaciones de todo el pueblo, aparte de la comuna, las felicitaciones al licenciado Maquirrain, a Claudia Guardani, a todo el personal docente y no docente de la institución, que es reconocida en la zona, en la región, por su calidad educativa, pero también por su pujanza y todo lo que ponen para seguir creciendo permanentemente. Hoy una enorme alegría para la comunidad de San Jerónimo Sud poder asistir a la inauguración de 6 salones, además de eso baños y laboratorios. Realmente una construcción que está muy buena, es hermosa y que viene a aportar muchísimo al colegio, así que nuestras felicitaciones y el acompañamiento a esta pujante escuela de nuestro pueblo. Horacio, ¿cómo se trabaja, digo, con esta institución, más allá de lo privado? Pero acá se une lo público, lo privado, siempre para mejorar la calidad educativa principalmente. No hay duda de eso. El Immanuel Kant ha dado muestra a lo largo de su historia de trabajar en pos de la excelencia académica y creo que el Estado no tiene que estar nunca ausente de eso, si bien no es una función
principal del gobierno comunal. Nosotros tratamos de colaborar fundamentalmente con las escuelas que son esencialmente públicas, y bueno, y acompañar al Immanuel Kant en todos los que nos necesiten y en donde podamos estar, ya sea en alguna obra pública que les facilite la vida o de alguna manera mejore la diaria de los alumnos y de los docentes. Así que estamos comprometidos con esta institución, que es una de las instituciones más importantes que tiene nuestra localidad y, como decía recién, reconocida en toda la zona. Cuando quieran.